Todos alguna vez en la vida hemos entrado a una casa o lugar embrujado. ¿Pero alguna vez te has preguntado qué lugar es el más embrujado del planeta? Eso se los voy a decir en el siguiente video. Esta fue una de las prisiones más violentas de Estados Unidos. La fachada aloja historias de ejecuciones en silla eléctrica, prisioneros ahorcados, multitudes enfurecidas, enfermedades de todo tipo. Durante las visitas al interior, se han reportado la presencia de tres fantasmas, un trabajador de mantenimiento, un prisionero asesinado por guardias y un ahorcado, que tuvo que ser colgado dos veces por un fallo de mantenimiento. No solo es la atracción más popular de Londres, sino que es el hogar de todo un desfile de criaturas de ultratumba. Normal si tenemos en cuenta la cantidad de decapitaciones, ahorcamientos y torturas que se han llevado al cabo de la torre. Los espíritus que supuestamente más veces se han visto son los de la princesa de la torre, supuestamente asesinada por su tío, Ricardo III. Ana Bolena, decapitada de manera injusta, también es uno de los entes más vistos de dicha torre, de la que se dice, desprende un perfume extraño al momento que aparece. Se dice de la aparición de un niño sin cabeza que merodea a los alrededores. El castillo está cerca de un cementerio de mascotas, así que los pobladores escuchan ladridos de perros fantasmas por la noche. Las personas que han visitado el castillo les ha ocurrido cosas paranormales, como caídas repentinas de temperatura, sombras de la nada, sentimientos de que alguien nos observa y roces de alguien invisible. Dice que al menos 10 asesinatos hubo en esa plantación. Según los expertos, lo denominan como un lugar muy cargado. Los fantasmas que se han observado hasta la fecha son la de una ex esclava, que la habrían colgado por matar a dos pequeños, mientras que los fantasmas de estas dos pequeñas se han visto jugar por el pórtico del lugar. Quienes entran a la casa dicen que pueden oír los pasos de la escalera donde murió un antiguo abogado que vivía en Arrayanés. Las personas también han visto los espíritus de otros esclavos rondando el lugar, y por último, se han escuchado terribles psicofonías en ese lugar. Este es uno de los lugares más tenebrosos del mundo, porque fue el campo de concentración que los nazis utilizaron en la Segunda Guerra Mundial. Usaron para matar a miles de judíos mediante la cámara de gas. Además cavaron fosas de 1 kilómetro de profundidad y eran ocultados como especies de trampas. Los que entraban caían en las trampas mientras morían de sufrimiento, hambre, sed y de las condiciones extremas del clima. Así que, te puedes imaginar la cantidad de espíritus que pueden rondar ese lugar. Construida sobre un monasterio benedicto, esta rectoría tiene una gran historia paranormal. Aproximadamente en 1362, un monje y una monja tenían un pequeño romance en este lugar. Se dice que cuando esto se supo, los dos intentaron escapar subiéndose a una carroza. Obviamente no lograron fugarse, y de castigo los ejecutaron. Al monje lo ahorcaron, al chofer lo decapitaron, mientras que a la monja la encerraron y dejaron morir de hambre. Esta última es la que más veces se ha visto. Su fantasma recorre el lugar. También se dice que la campana suena incluso cuando las cadenas de estas han sido cortadas y que extrañas luces aparecían en las ventanas. Originalmente la isla era utilizada para incinerar a los que estaban afectados por la peste bubónica. Tantos eran los casos que esta devastó la tercera parte de toda Europa. No se sabía qué hacer con los cadáveres, así que los incineraban todos. 160.000 personas murieron allí. En 1922, en la isla se construyó un centro psiquiátrico, donde se curaban a los enfermos mentales y psicópatas. El director del hospital comenzó a experimentar con los pacientes. Les hacía lobotomías y trepanaciones. Muchos de ellos fueron torturados y sometidos a una serie de horrores inhumanos. Luego de un tiempo, el doctor comenzó a ver a los espíritus de sus pacientes torturados. Este lo llevó a saltar por la ventana, donde se dice que no murió por la caída,
sino porque del suelo salió una niebla que lo estranguló hasta la muerte. Desde entonces el espíritu del médico sigue en la isla y aparece algunas noches. También se dice que los espíritus de los incinerados y pacientes torturados merodean por toda la isla.